Si pudiera describir en una sola palabra a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería? Corrupción. Miserables. Gente sin corazón. Irresponsables. Ignorantes. Ladrones. Vagos. Vamos una... La vieja Asamblea caduca y con el 2% de aceptación ya se va, pero viene una disque nueva con renovación, justicia y fiscalización. La Voz del Pueblo quiso saber si es que la People tiene memoria y conoce sobre los casos de corrupción de la Asamblea. Si no, ¿por quién votamos? No, de la Asamblea Nacional. De la Asamblea. No, en general mucha corrupción existe en el país, pero exactamente de la Asamblea no escuchamos. Sobre precios de mega obras, e igualmente repartos de hospitales. ¿Y usted sabe quiénes son los asambleístas que estuvieron involucrados en este reparto de Mendoza, hospitales? Mendoza y Azuero. Muy bien. ¿Qué cambiaría en la Asamblea Nacional? Yo haría como en Singapur. ¿Qué hacen allá? ¿Conoce usted los casos de corrupción de la Asamblea Nacional? Exactamente, yo no ni crece que ratito nomás prendo la televisión. Discúlpeme tanto, ladrón, se dice la palabra correcta, que nos roban al pueblo. No creen ni en Dios y por eso hacen lo que les da la gana. Bueno, no he visto que estén sentados de gana, no, porque tampoco puedo juzgar. Pero la palabra correcta es la vaguería. ¿Qué cambiarías de la Asamblea Nacional? Primero voto toditos los corruptos ladrones que hay ahí metidos. Yo sí, yo he escuchado el de Lazo. Del feriado bancario que estaba vinculado, pero... ¿Sabes tú quién es Normita, la recaudadora, la asambleísta? No. En todos los casos que no están procesando, así, que no les dan cárcel. ¿Y tienes idea de quiénes fueron los asambleístas involucrados en el reparto de hospitales? Tampoco, creo que Bucarán, supongo, ¿no? ¿Y si quiénes fueron los asambleístas más choros de este periodo? O sea, de la lista 35 te puedo decir. O sea, por nombres no, pero me refiero a... Toditos los de Alianza País son choros. ¿Los asambleístas vinculados en el reparto de hospitales? No sé, gente, no sé nada. De los repartos de los hospitales, el que más sonado está este asambleísta Mendoza, uh-huh, que incluso está siendo procesado. ¿Y conoce al menos un caso de corrupción de la asamblea? ¿O ninguno? No, ninguno. ¿No conoce los casos de corrupción de la asamblea? ¿Puedes dar al menos dos nombres? Yo soy sincera, yo me he desvinculado bastante de la política porque me parece muy sucia, muy puerca. El 100%... del tiempo se pasan en ociosidad prácticamente. Simplemente llegan al poder, llegan a la asamblea a repartirse lo que más puedan. ¿Y tampoco sabe quiénes fueron los asambleístas vinculados en el reparto de los hospitales? No está al tanto de eso. Yo. ¿No le importa? No. ¿Y si no le importa, cómo va a votar en las próximas elecciones? ¿Por qué asambleístas va a votar? Porque no he visto, casi en blanco, no, nulo.